que nos hable un poco de esto. Hola, Aldo, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bien. Pero no se te caiga el termo caliente, por favor, que tenemos que seguir el programa, Aldo. Bueno, ¿qué haces, Aldo? Acá estamos todos pendientes a lo que va a pasar el día de hoy. No, sé que no vas a adelantar todo, porque obviamente, pero ¿cómo viene? ¿Viene picante el programa de hoy, por lo que vimos en el avance este? Bueno, yo creo que hay un avance tremendo de los participantes a lo largo de toda la competencia. Ajá. Hoy creo que es como ese puntapié donde todo cambia, donde vamos a hacer un típico plato uruguayo, sí. y bueno, ahí la competencia se empieza a poner cada vez más dura. Es como que no puedo adelantar mucho, pero voy a hacer un programa. Es como que, dijiste típico plato uruguayo. Que es carne. Es como que hay casi, ahí veíamos como unos cortes de carne, pero como que no van a darle chance a el error, digamos, casi. Aparte, durante la competencia van a suceder cosas. Estás como Camila. A ver, Aldo, hoy Camila nos dejó, pero con la sangre en el ojo. O sea, ya veo que se viene con algo que realmente quiebra el programa y empieza como si fuera el mismo programa, pero con diferente cara. O sea, me lo estás vendiendo así. Algo pasa. Lo que pasa es que lo que hacemos es dar herramientas para la competencia. Bien. Esa es la palabra. O sea, se empieza a competir fuerte. Y a veces está los amigos que estaban todos así, en el momento de tomar decisiones duras, y bueno, se acabó el amiguismo, empezamos a competir duro. No te presto la sal, esa onda es, no te presto este, escondo la pimienta. No sé si en esa onda, pero hay que ser estratega. Comienza el juego con pensar con estrategia. Así que el que tenga el beneficio de hoy, le puede ir muy bien. Claro, ya se puso como más duro el juego, más allá de que qué lindo todos los participantes, qué empatía, qué camaradería. Ahora se viene como una recta final de que uno es el ganador y vamos todos a por ello, separados. Exacto. ¿Viste en el fútbol cuando juegan en el mismo club y llega la selección, se dan un beso, un abrazo, sí, claro, así en la mitad de la cancha, dale, vamos arriba, y después se pechan, se trancan, se empujan? Bueno, está claro. Pasa eso cuando se prende el fuego. Bien. Aldo, si tenés que decir, por ejemplo, en cuanto a los compañeros, tus jurados, ¿no? Fede y también Luchi. ¿Qué características tienen que vos, que estás en el mismo rol? Pero no, también... de esos dos prefiero no hablar. ¡Ah! Entonces ya veo que el litigio empieza por el jurado, no por el participante. Está picante hasta el jurado. No, mira. Característica de los dos, primero su profesionalismo y su conocimiento de lo que se está hablando y se está diciendo. Son dos estilos bien marcados. Fede no puede parar de transmitir conocimiento. Es como una maestra ciruela, dijo él. En Argentina le decían así. Maestra ciruela. Luchi es la que tiene, digamos, el sartén por el mango. Ella conoce a la perfección absolutamente cada detalle. Y bueno, el programa pasado dio una masterclass de pizzas, cómo hacer una buena, buena pizza, que fue espectacular. O sea que ellos dos, estar al lado de ellos dos, a mí me ha generado un crecimiento personal muy importante. ¿Y cuál sentís vos que es tu rol en el programa, al lado de ellos? Perdón, no te escuché. ¿Cuál es tu rol? ¿Cómo te sentís vos ahí? ¿Qué es? ¿Cuál es tu fuerte? No, soy el árbol que va con el viento. Nah, y estoy ahí. No te hagas. Lo dejo a ellos que hagan todo. No, bueno, yo creo que todos aportamos nuestro lado. Obviamente hay mucha cosa en el programa que no se ve, pero nosotros la pasamos alucinante y los participantes también. Hay un ambiente espectacular, hay un grupo divino. Y eso creo que se ve ahí un poco. Yo trato de aportar desde mi conocimiento, obviamente, y ahí vi una toma que me vi hasta medio malo en un momento, diciendo, hoy estoy buscando transmitir un poco eso ahí. Pero bueno, me gustaría que lo dijeran eso, que lo digan ellos, yo no hablar de... Igual más allá de profesional en tu área, me parece que vos también tenés una cosa más impune que los demás, porque te veo que tenés mucha cancha, sos más payaso, sos más atrevido, sos más divertido, y al momento de ver un show también se necesita esa faceta.
viste, como más adelantado y más que se manda. Y sos, también a veces sos más cercano porque sos como más bruto. Sos, viste, me parece que tenés ese rol también como de ser un poco todo el que te está mirando. Bueno, Cata, lo dijiste vos. Ya, sí, y no hablé con vos, es lo que me transmite a mí. Porque, no, bueno. Por quién sos. Capaz que sí, qué sé yo. Yo soy, me considero un tipo alegre. Claro. Y que me gusta pasarla bien y estar riéndome todo el día, pasar la barba. Entonces, si eso lo llevamos al programa, que tiene un formato que tiene tensión, que tiene nerviosismo, y que, bueno, le sacamos un poco de eso, creo que ayuda mucho también. Así que, capaz que esa es mi función, no lo sé. ¿Te cuesta, Aldo, a la hora de tener que despedir a un participante, que sabes que es buen cocinero, que es buen asador, que está ahí y que metió y no le salió el plato? ¿Es muy difícil? Sí, 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 porque, o sea, vos ves a alguien agarrar el cuchillo y ya sabes si va a ser bueno o va a ser malo. Lo ves cómo prende el fuego y ya sabes que el tipo tiene mucho, mucho asado, familia, con amigos, claro. Y ya sabes. Entonces ver un participante en ese momento que no tuvo un buen día, pero era un potencial asador espectacular, pero ese día le erró, bueno, duele mucho porque sabés que a lo largo del programa iba a ser un gran candidato para llegar a la final. Y las historias de los participantes, que son lindas historias, o me acuerdo cuando recién se estaban presentando que algunos tenían la foto de los hijos ahí. Ay, al lado. Sí. No te escucho, Maxi, no te escucho bien. No, te decía que, ¿ahora me escuchás? ¿Ahí? Ahora sí. Que las historias de cada participante, que porque vienen con sus historias también, ¿no? Me acuerdo de algunos que estaban con la foto de su familia, ¿no? Que se emocionaban. ¿Eso también les llega a ustedes, digamos? Y bueno, es lo que digo. Para poder hacer este programa, nosotros muchas horas compartiendo con todos los, claro, participantes y con el equipo. Y bueno, las historias llegan. De hecho, hoy va a haber una sorpresa importante. Ah. Vamos a tener un invitado que va a tener que estar ahí aportando y lo van a ver desde dónde. Bueno, a ver, bueno. Son todas incógnitas, no entendí nada. Tiene mucho condimento el programa de hoy, por lo que vemos. Me gusta, lo hago por el temático, ¿no? El comentario, ¿no? Bueno, che, Aldo, bueno, nada, felicitaciones, de verdad, porque un laburo está buenísimo. El programa es lindo de ver, aparte es entretenido. Aprendés también mirando, ¿no? Porque 100%. Sacás piques de todos lados, uno saca piques, así que está bárbaro. Y también toda la producción, ¿no? Porque es una movida gigante. Cuando llegaste y viste sorprendido. Una locura, ¿no? Estoy sorprendido por el laburo. Y bueno, aparte, en este año que había sido durísimo, sí, poder tener mucha gente trabajando y mirá que lleva horas. Sí, sí. Y estar ahí con todo. Se arranca muy temprano y en el programa se ve que está anocheciendo y se está festejando recién los que pasan. Los que siguen en el programa, los que no dejan el cuchillo. Claro. Y bueno, el equipo es tremendo, la verdad que la onda que le meten todo el día, están a full, sabes lo que es llegar y tener todo armado, todo perfecto. Hay, claro, gente que, sí, sí, llegás a las 7 de la mañana y hay gente que está desde las 5, laburando, y son las 8 de la noche y se quedan a desarmar y armar, y es un equipazo, la verdad que han armado un grupo de gente espectacular. Y bueno, y los participantes también se van acomodando en el juego y van haciendo de esto un programa mucho más divertido. Cada vez se cocina más, cada vez va a empezar a ver más cosas divertidas y pruebas y condimentos que le vamos a poner, que son cada vez más intensos y son muy divertidos. Te tiene prendido ahí todo el tiempo para ver este programón y este juego que de fuego sagrado, que es espectacular. Se ve que se viene un vuelco, así que bueno. Bueno, vamos a estar expectantes. Hay que verlo. Yo no lo quiero despedir sin antes hacerle dos preguntas tontas. Uno, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el día ahí? Para que nos cuentes cómo está en Brasil. A ver. Está lindo. Está lindo. ¡Oh, precioso! Está lindo, está lindo. Si te digo 34 grados de la sombra. No. ¿Qué? Oh, qué envidia. ¿Tenés tiempo libre para hacer piscina o algo de eso? No, eso no. Ajá. No, eso no. Ta. No, y la última pregunta, ¿qué vas a preparar para el almuerzo? Déjame saber, porque me divierte. Bueno, hoy tenemos
Es muy amplia la variedad. Bien. Muy amplia la variedad a la hora de poder elegir qué comer. Cada uno tiene como su estructura de trabajo que ya traen a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos como muchísimas opciones, tanto de carbohidratos como de proteínas, de ensaladas y demás. Pero capaz que hoy, a la noche, se prende el fuego sagrado. ¡Vamos! ¡Vamos todavía! Quitar la tarde y la noche, sí. ¡Qué grande! Sí, vamos todavía. Se lo merecen. Sí. Bien, Aldo. Bueno, abrazo grande. Compartiendo un plato, a ver qué pasa. Bien ahí. Gracias, Aldo. Abrazo grande, Aldo, para vos y para todos los muchachos. Y hoy te veremos en el programa en Fuego Sagrado. No lo vamos a perder. Gracias por todo, gracias por el contacto, por el tiempo. Que sigan bien. Nos vemos. Abrazo. Hasta luego. Sí, antes de seguir, les cuento algo, escuchen con atención. A ver. Porque Germán de Cappuccini...